pase y siéntese ahí un momento. ¿Jura o promete por su honor decir verdad? Prometo decir la verdad. Dígame su nombre y apellidos. Alejandro Rey de la Rocha, 19.505. No, el número ya consta ahí, que el señor secretario está tomando nota. ¿Estado? ¿Es casado? Casado, sí. ¿Vive en Valencia? Vivo en Valencia. ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este pleito o en otro semejante? Tengo interés, como la Generalitat, en sacar adelante lo mejor posible para Radio Televisión Valenciana. ¿Usted tiene alguna relación o ha tenido con Radio Televisión Valenciana, con alguno de los demandados o con alguno de los sindicatos o partes alteras? Por supuesto, la de trabajo normal como director general desde el 14 de diciembre del año pasado hasta el 28 de marzo del actual. Muy bien. Responda a las preguntas de Salomón. Con la venia. Vamos a ver. Usted asumió la dirección general después de la dimisión del señor Jaraba, ¿es así, López Jaraba? Sí. Usted, previamente a ser designado director general, no había trabajado nunca en la casa, ¿no es así? No, en Radio Televisión Valenciana no. ¿Nombró usted a raíz de ser designado como director general, nombró usted una nueva comisión baremadora distinta a la que había sido nombrada para el ente y la radio? Yo formé una comisión precisamente para que, cumpliendo las directrices y los criterios de valoración de Pricewaterhouse, se hiciera cargo de la nueva lista o la lista que había que sacar de afectados. ¿Y por qué designó usted una nueva? No, la antigua lista, es que yo sí. No sé nada de la antigua lista. Pero, quiero decir, si ya había una comisión baremadora previa para el ente y la radio, entonces, ¿por qué designó usted una nueva para televisión, si ya había una anterior? Pues quizá porque era para televisión y no para radio. ¿Pero no se acuerde usted? No. Bien. ¿Se acuerda usted en qué fecha se cerraron las actas y las listas de la Comisión Baremadora de la Televisión? No lo recuerdo. ¿Las fechas exactas? No. ¿Y tampoco se acuerda usted en qué fecha firma las actas definitivas de la Comisión, verdad? No. No sé si fue el 22 de enero o por ahí. ¿Usted se acuerda de haber firmado usted personalmente esa lista de afectados? Sí. ¿Y no afectados? Sí, sí, por supuesto. Si lo necesita, le exhibimos el documento. ¿Usted se acuerda que la firma es suya? Me acuerdo de la firma mía. Yo he seguido siempre directrices, sí, perdón, del equipo de directivo con el que me encontré, y por las prisas de todo lo que había que hacer, de la formación del comité, de la elección de las listas, de la modificación de la lista cuando se me aconsejó que por temas operativos se admitiera desafectar a una serie de personajes. Eso es lo que yo tuve que hacer caso al equipo directivo, que era el que tenía experiencia en la televisión, porque por mi parte pues llevaba pocos días dentro y no tenía criterio fijo, vamos. Únicamente me responsabilizaba como director general de la toma de decisión, que era mía, planteada por el equipo directivo, del cual me fiaba totalmente. Y en relación a esto último que ha comentado usted, la desafectación de varios trabajadores, ¿nos puede explicar por qué se produjo exactamente? En este momento no sé ni los nombres, pero sí que me consta que cada uno de ellos en su día se me justificó por temas operativos la conveniencia de desafectarlos. ¿Y se acuerda usted? Y eso viene a ser a representar un 0,3 o 0,5 del total de la lista o del ERE, no los 186 que se van a hacer ahora, que se llama repesca en vez de desafectación. De todas maneras, ¿eran ustedes conscientes de que eso era apartarse de lo que ponía en la resolución del ERE? Que el ERE tenía sus normas para afectar o no afectar a trabajadores, y ustedes lo que hicieron fue apartarse de la aplicación estricta de esos criterios y de la decisión de la Comisión. Por criterios operativos, pues por lo visto no hubo más remedio que hacerlo. La importancia que tiene en la modificación de las listas es absolutamente mínima. Y me imagino que cuando me lo justificaron sería porque tenían motivos. ¿Usted se acuerda si la desafectación en el último momento de estos trabajadores a los que se ha referido usted comportó o no comportó el que en su lugar resultaran otros afectados? No.
O sea, no se incrementaba la lista para suplir a los desafectados, ni mucho menos. Estábamos rebajando incluso el ERE. Los despidos individuales de los trabajadores a los que se les notificó su despido durante la época en que usted ejercía este cargo, uh-huh. ¿Es verdad que en la carta de despido no ponía la causa concreta en cada caso de esa afectación? Pues la verdad es que no recuerdo el texto de toda la carta, pero eran 3 o 4 folios con la cantidad de indemnización que le correspondía. Eso lo firmé yo. Pero no se acuerda si todos se... hasta el 30 de marzo que tenían que salir. Los de los meses siguientes hasta el 30 de agosto, de esos no firmé ninguna carta, claro. Pero no se acuerda entonces si ponía o no ponía la... Y en su caso, ¿por qué no? Ya contestaba. Muy bien, señor. Y en cuanto a la baremación en concreto, ¿usted tuvo algún tipo de intervención? No. No sabe. En ningún momento. Es más, el dictamen, ¿no? o el estudio hecho por Pricewaterhouse no era fácil de entender, entre otras cosas, porque era muy complicado para la experiencia que tenía yo de televisión, por supuesto, y de los cargos de cada uno, de las necesidades. Pero eran 2 tomos así, con los criterios de valoración de todas las diferentes escalas que había en la televisión. Eso... Gracias, no hay ninguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? Respecto de los listados que le son facilitados por la comisión valoradora y después los que usted firma, con los criterios y bajo su... No, por supuesto que imagino que cumpliendo las normas de Pricewaterhouse, que son las que se han sí. utilizado para... ¿Usted desafecta a determinados trabajadores por criterios de cargas familiares? No, por criterios absolutamente operativos, es lo que a mí se me comunica. Simplemente operativo. Que por conveniencia operativa, porque por lo visto planteaba problemas su marcha, pues era recomendable desafectarlos. No hay más preguntas. Con la venida de usted, señora Sala. Señor Rech, usted cuando asume su cargo mantiene todo el equipo de dirección que había previamente con el señor López Jaraba o la mayoría. No, la mayoría no, todo. La totalidad. Todo. El secretario general, la directora de comunicación, la directora de jurídica y el financiero. Las cuatro piezas con las que, cuenta, yo actuaba. Claro. ¿Qué pasos se habían dado hasta ese momento para llevar a cabo la externalización de los servicios? La externalización de los servicios. ¿Se había hecho algo? ¿No se había hecho nada? No se había hecho nada. No se había hecho nada y conocedores del que había que hacerlo, uh-huh. se ofreció la oportunidad a la siguiente directora general, uh-huh. ya elegida, uh-huh. de incluso publicar, para ganar tiempo, publicar ya los concursos desde la actual televisión uh-huh. y a cuando llegara ella entonces encontrarse ya con incluso ya el poder empezar a elegir. Ganar 3 o 4 meses. Eso al final no se hizo y, en efecto, pues ha perdido 3 o 4 meses. A ver si lo he entendido bien. Cuando usted era director general, le propuso a otra persona, que todavía no estaba en el cargo, que elaborara unos pliegos de condiciones. No, señor. Entonces, no, señor. ¿Qué fue los lo que...? Los pliegos de condiciones explicamos? Estarían elaborados ya, pero, por supuesto, pero no elaborados por nosotros, ni mucho menos. ¿Y quién los elaboró? ¿Dónde estaban? Ah, no lo sé, yo no sé dónde estaban. Si no los llegué yo a ver. ¿Tampoco? ¿Usted no lo vio en ningún momento? No. Se ofreció la oportunidad de, para ganar tiempo, sacar el concurso, publicar el concurso de lo que se tenía que hacer después, con el fin de ganar 3 o 4 meses o 5 meses. Muy bien. Usted nos ha narrado que durante su gestión hubo una desafectación de un determinado número de trabajadores. ¿Para desafectar a esos trabajadores se reunió en usted en algún momento con la representación legal de los trabajadores para informarlo, lo negoció, hizo algo o lo hizo usted directamente? Sin... No, creo que fue directamente, no se informó. Sí, no se informó nadie, ¿no? Pues no hay más preguntas, señor. Con la venia, señorías. Vamos a ver, en esa desafectación que le acaba de preguntar el compañero, ¿cómo se produjo? ¿Fue con nombres y apellidos o fue no, X no, tantas imagino, categorías profesionales? Creo que con nombres y apellidos, por supuesto. Y con las funciones que realizarían en su día o que realizaran.
Vamos a ver, la externalización de los servicios, ¿recuerda usted en cuánto estaba prevista? No. No, no. ¿A usted le costaba que habían numerosos trabajadores con una categoría profesional reconocida en nómina por la empresa y que hacían funciones totalmente distintas? No, lo desconozco. Una pregunta, señoría. La sociedad. Solamente una pregunta. ¿Usted tenía experiencia previa en el sector audiovisual? Ni una. Ninguna. No hay más preguntas. El ente. No hay preguntas, señoría. La generalidad. ¿Uso? Ninguna pregunta. ¿Puede retirarse o quedarse a la sala? ¿Algún otro testigo de intersindical? UGT. Sí, doña Julia Sorni. Julia Sorni.